regresar a Tacna. Sí, vamos a regresar a Tacna con Javier Rumiche, que tiene mayor información. Amigos, muy atentos, eso está en desarrollo. Gracias, buenos días, directo en directo. Ha retornado la calma aquí en el punto de Concordia, en la línea de Concordia, en la frontera con Chile, porque la policía ha logrado finalmente que todos los migrantes que hace unos minutos intentaron cruzar la frontera de forma ilegal tras romper este grupo de policías que se encuentran aquí, han logrado retornar hasta este punto. Vamos a conversar rápidamente con el capitán Artemio Fenty, él es el comisario de la Comisaría de la Concordia, para que nos resuma. Capitán, estamos en directo para RPP Noticias. ¿Se logró controlar esta situación que se presentó hace unos minutos? Claro, buenos días. Efectivamente, sí se ha logrado controlar, como ustedes pueden apreciar en estos momentos. Todos esos migrantes se han aprovechado el bloqueo de vía panamericana en territorio chileno. Hubo un pequeño desborde en donde indistintamente pues se estaban dirigiendo hacia los pasos no habilitados con dirección a Santa Rosa y Buenos Aires. Conjuntamente con el personal policial que viene cubriendo servicio en el lugar, ¿no? Ha logrado el repliegue y el retorno de estas personas, como pueden ver en estos momentos, que están terminando de retornar, no se faltan, y nuevamente están en territorio chileno. En estos momentos, ¿hay algún reporte de alguna de un efectivo de la policía que haya salido herido? Porque habían de repente por ahí algunos momentos de detención, ¿no? Ya, hasta el momento no hay detenciones, tampoco hay efectivos policiales que hayan resultado heridos, ni tampoco como migrantes, negativo. ¿Cuántos policías han tenido que venir aquí? Porque la situación era... parece incontrolable por momentos. Claro, como usted puede apreciar, acá en la Panamericana estamos en un aproximado de 100 efectivos policiales. Claro que distintamente también están enclavados en los puestos no habilitados, ¿no? Los pasos no habilitados. Claro. ¿Qué va a pasar los próximos días? Porque sigue aumentando el número de migrantes y el número de policías aparentemente es inferior. Claro, no que sea inferior, mi estimado. Fuera de ello, ya tenemos conocimiento ya por intermedio de ustedes también. Nuestra Presidenta de la República ya ha declarado estado de emergencia en la ciudad de Tacna, ¿no? O a niveles de fronteras, donde está enclavada también Tacna, y vamos a contar con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Al respecto, ¿se les ha confirmado cuándo estaría acá ya el ejército? Bueno, eso ya lo determinará pues la superioridad. ¿No? Correcto, muchas gracias. Bien, el capitán Artemio Fenty, de la Comisaría de la Concordia, quien está a cargo de este operativo que ha podido finalmente restablecer el orden, y estas personas, los ciudadanos extranjeros, están nuevamente protestando aquí en este punto de Concordia, están pidiendo que quieren regresar hacia su país. Muy bien, Javier, muchísimas gracias por la información en directo desde Tacna. Migrantes nuevamente están en territorio chileno. La situación ha vuelto a la calma en estos momentos. La Policía Nacional del Perú ha logrado realizar todas las acciones que corresponden. Hemos visto personas que estaban respirando rápido, cansadas, seguramente después de haber corrido un tramo intentando, y llegaron incluso a cruzar a territorio peruano, pero ya han sido retirados y nuevamente se encuentran en territorio chileno. Eso, amigos, es lo que ocurre en estos momentos en la frontera entre nuestro país y Chile. Gracias a Javier Rubiche por la información en directo. 11:32, actualizamos los titulares de RPP. Volvemos.